Durante la mañana del viernes 9 de octubre se llevó a cabo en la IDEM número 2 un curso de RCP, reanimación cardiopulmonar, destinado a los alumnos del último año de la institución. La capacitación estuvo a cargo del subdirector del hospital, doctor Carlos Javier Peláez, y de la enfermera Susana Nieto. Presten atención porque esto lo van a hacer ustedes. Entonces, cada vez que nos acercamos a una víctima, zona segura. Dos, está caído. Puede ser un síncope que se quiera recuperar. Entonces, si es un síncope, no podemos hacer el RCP. Porque la diferencia entre el síncope y la muerte súbita es que la muerte súbita no se recupera y el síncope sí. Y en el síncope respira, y en el síncope el corazón late. Bueno, vamos a suponer que Mariano, que es este muñeco, cayó con un paro cardiorrespiratorio. Es una muerte súbita. Yo, después de ver que hay zona segura, me acerco. Me acerco y lo tomo de los hombros. Todos miran, porque todos lo vamos a hacer, ¿eh? Lo tomo de los hombros. Aprieto un poquito los hombros, que es zona dolorosa, duele. Y le digo, señor, señor, ¿me escucha? Trato de interrogarlo para él, si tiene nivel de conciencia, me responda sí, no, un quejido, lo que fuera. Se mira, si se eleva el tórax, se escucha la respiración y se siente la respiración en el oído. Después voy a ver si tiene pulso. Una vez que ustedes detectaron que está inconsciente, hacen el mes, ese paciente no respira, vamos a ver si está en paro cardíaco. Porque hasta ahora, ¿qué tenemos? Vamos a suponer, paro respiratorio, no respira. Está inconsciente. ¿Qué me falta para saber si está muerto? Que no tenga actividad cardíaca. Entonces, ella va a tomar el pulso, tóquense el pulso del cuello. ¿Saben dónde se toma el pulso ustedes, en el cuello? No. Bien. Nosotros tenemos, a ver, uno que pase adelante. Ven, ¿querés venir? Ponete acá un segundo. Sacate un poquito también. Gracias. Levante el cuello. Ahí. Ustedes tienen acá, tóquense, la nuez de Adán. Se llama nuez de Adán. No sé por qué se llama nuez de Adán. Se llama nuez de Adán. Al costadito, un centímetro al costado de la nuez de Adán, ustedes introducen dos deditos y van a ver que ahí late una arteria. Una vez que ustedes toman el pulso en la víctima y van a ver que no tiene actividad, no tiene pulso, ese paciente está inconsciente, en paro respiratorio, ¿y qué tiene? Un paro cardíaco. Porque ¿qué es el pulso? El pulso no refleja más que la onda contráctil del corazón. Entonces, si tengo, no tengo pulso, no respiro, y estoy inconsciente, estoy con una muerte súbita o con una muerte. Bien, una vez que tomamos el pulso, no tiene pulso, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer las maniobras de qué? De RCP. ¿Sí? Las maniobras de RCP significa que comenzamos primero con la contracción del corazón. No se empieza como en el 2005, van cambiando los protocolos. En el 2005 se hacían, lo primero eran dos respiraciones boca a boca y después se iniciaba la maniobra de masaje. Lo que hoy se hace es empezar directamente con el masaje, ¿sí? ¿Y dónde se hace el masaje? El masaje se hace, presten atención, en una línea que viene por la mitad del pecho hacia abajo y que une las dos tetillas. En una línea que viene del pecho hacia abajo, une las dos tetillas en una depresión, tóquense acá, que se llama esternón. Ahí. Ahí se hace el RCP. Se coloca, ustedes no arriba del, como han hecho muchos que se suben arriba el muñeco. No, lo que tienen que hacer es, primero que el paciente esté en un lugar duro. Si está en una cama no tienen que bajar, porque ustedes las maniobras las tienen que ser efectivas. Entonces, lo acostamos en el piso con la ayuda de alguien. Si estamos solos, nos ingeniamos para hacerlo igual, en el piso, lo bajaremos. Todo rápido, ¿eh? Todo tiene que ser muy rápido. Porque después de 4 minutos ya no podemos hacer nada. ¿Se entiende? Entonces, elegimos la línea medio esternal, este es el esternón, en la unión de las dos mamillas, llegamos a una depresión que es el esternón, colocamos el talón de la mano. Como colocamos los brazos perpendiculares, fíjese que yo me tiro arriba del paciente. No me quedo así. Los brazos torcidos. Me tiro hacia arriba. Entonces, ahí inicio las compresiones torácicas que tienen que hundir el esternón por lo menos 4 centímetros.